Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Espero que todo marche muy bien. Nosotros vamos a aprovechar esta horita y media que tenemos por delante para hablar de temas que nos afectan a todos. Y lo hacemos con nuestros tertulianos que ya están aquí preparados. Y lo vamos a hacer por última vez en esta temporada, porque haremos una paradita para el verano y luego continuamos con el programa. Como dice el otro, si Dios quiere y la burrita no se muere. Vamos a comenzar hablando de temas festivos, no tan festivos, bueno, un montón de cosas. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con Naim Yanes Alonso, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arona y consejero en el Cabildo. Muy buenas. Muy buenas, Karis, ¿qué tal? ¿Qué queja tienes? Yo creo que el último programa de la temporada y por fin has dicho bien mi nombre completo con todo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, bien hallado, por fin, bien, introducción buena, bien, bien, bien. Es que me salió que dije, wow, en otra como esta yo lo he visto, lo como dije reto, todo bien, como todo reto, bien. Lo tengo que decir bien el último día. Yo nunca me apunto los nombres, entonces yo no llevo papeles ni mucho, entonces yo me sé el nombre y apellido. Lo que pasa es que en el momento de decirlo, pues me pongo a dudar. Gracias, señora realizadora. En el nombre de decirlo, digo, ay, dudo, y después lo digo mal. Y una vez le dije, diputado, que no sabré yo que no es diputado, pues le largué que era diputado. Oye, no estaría mal, lo digo, ahora no eres, pero podría ser. También te digo, no te me ofendas, por favor, no te me ofendas. Que de los que yo conozco de tu grupo, eres de los más preparados, así que yo lo veo a él de diputado hasta de... No, para nada, todos los miembros de Vox, por lo menos los que están en las instituciones, en el Parlamento de Canarias, por lo menos, todos tienen también sus estudios, su formación, o sea que... Bueno, nada, pero eso nada. Es una opinión mía personal, nada más bueno, que mía personal, bueno. Que yo nunca las digo, pero como ya es el último programa, me estoy tomando ciertas licencias. No, yo creo que eres muy preparado, la verdad. Bueno, ahora vamos contigo, porque... En Arona gana, se acabó. En Arona hay un pueblo en el que gana. Ay, perdónenme la broma. Se acabó la fiesta. Y ahora nos dice Naim, ¿por qué? Os lo cuento yo. Porque antes vamos a saludar a Dora González del PSOE. Muy buenas, Dora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Pues de nuevo aquí, encantada de volver. Ahí ya con las y bueno, puertas. Yo creo que Naim llegará diputado porque queda bien que no vea, ¿eh? ¿Eh? Queda bien. Todo allá va. Mira, yo disiento, puedo disentir porque me da la gana. Estoy de acuerdo con ella, estás preparado, eres profe, has estudiado, sabes tratar a la gente, ¿no? Te conozco a nivel personal, sé dónde vienes, el barrio de tu barrio es cerquita, ¿no? Pero eso de que en el Parlamento de Canarios todos son estupendos y maravillosos de vos, será tu opinión, pero no es la mía. Bueno, vamos a ver qué opina, no sé si este tema, sino todo en general, Víctor García, que es de Coalición Canaria Narí. ¿Cómo buenas, Víctor? Muy buenas, Cari, a todos los que nos están viendo en casa. ¿Qué tal? Bueno, yo prefiero no entrar en esos charcos, yo creo que a nivel personal, pues, no tengo nada malo que decirle de los compañeros, por supuesto, y formación. Bueno, hay mucha gente con formación, pero a veces la formación tampoco lo es todo, así que bueno, habrá que ver. Sí, no, pero es que a veces lo pilla. Él no es solo que esté formado, es que trabaja en formación porque es profesor. Sí. Entonces, no. Lo digo por él, desde luego, ¿no? Pero bueno, que cada uno saque sus conclusiones con la trayectoria de cada cual. Bueno, pues ya lo veremos cuando él sea diputado o eurodiputado o lo que sea. De momento vamos a hablar de las cositas que nos competen en el día de hoy. Decía yo que a lo mejor una broma de muy mal gusto, que ganaba, se acabó la fiesta en un barrio de Arona. Y es que en el Fraile no van a poder hacer la fiesta porque no hay dinero. Y no hay Naim, no tiene nada que ver contigo, pero como él es de Arona y es concejal de Arona, yo creo que es la persona adecuada para que nos hable. Yo acabo de llamar al concejal de fiestas, no sé si dará tiempo de que vea mi mensaje o me conteste antes de que acabe el programa. Si acaba, hablamos con él. Y si no, pues no vamos a poder. ¿Qué pasó allí con la fiesta? Bueno, lo que ha pasado es que en estos días ha habido un problema muy grave entre los feriantes, ¿no? Y una de las personas que estaban adjuntas, vamos a llamarlo adjuntas, a la comisión de fiestas, porque no era el presidente de la comisión de fiestas, sino una persona que colaboraba, ¿no? Con la comisión de fiestas. Ha habido un problema incluso grave a nivel cívico, ha tenido que ir la policía local, ¿no? Porque los feriantes incluso han demostrado su malestar con la persona en vía pública. Y bueno, lo que ha sucedido es que esta persona, supuestamente, pues el dinero que le ha ido recaudando de los feriantes por el uso de la vía pública, porque en Arona funciona así,
pues no lo ha invertido. ¿Dónde lo tenía que invertir? Ah, espera. Eso es lo que denuncian los feriantes principalmente. Vale, entonces no es que la persona, como pasó por ejemplo en La Perdoma, que presuntamente se robaron el dinero de una comisión de fiestas, no es que hayan cogido el dinero de la comisión de las actividades que van haciendo, de las rifas, de todo ese cosa que hacen, sino de los feriantes, se del está espacio. Se está intentando estimar hasta dónde llega, porque los feriantes han presentado denuncia, ¿no? Y ahora mismo está siendo investigado todo el tema, porque no solamente son los feriantes, sino son también los grupos coreográficos que han incluso colaborado con dinero, otras aportaciones sí que se han hecho en la calle. Entonces se está intentando saber exactamente cuál es la cuantía por la que se están intentando, pues los feriantes han denunciado, pero no se sabe hasta qué punto llega. Esta mañana teníamos pleno en Arona y pensaba que iba a haber algún tipo de explicación, aunque no estuviera recogido en el orden del día, con respecto a que no se hiciera la fiesta en el Fraile, porque la Concejalía de Fiestas, en lugar de lo que nosotros entendíamos que era lo lógico, que es una Concejalía de Fiestas asumir el mando y la presidencia de esa comisión de fiestas, por muy excepcional que sea, para impedir que se rompa, ¿no?, todo el trabajo que lleva de fondo los grupos coreográficos, no solamente, sino el trabajo incluso que se puede haber desarrollado de las personas mayores, ¿no?, de la Gala del Mayor, que tenían que suspender a último momento pues todo lo que habían ensayado. Yo creo que la Concejalía de Fiestas ahí debería haber dado un paso adelante. Lo que han hecho es decir que ellos no tienen vinculación con esto, ningún tipo de vinculación, no tienen absolutamente nada que ver, y según le hemos preguntado a uno de los concejales hoy, en este caso el que tiene la competencia del SAC, del Servicio de Atención a la Ciudadanía, nos ha dicho que los papeles que tenía el ayuntamiento de la Comisión de Fiestas estaban bien. Vale. Es decir, existe a nuestro juicio una corresponsabilidad, por lo menos, una responsabilidad lateral del ayuntamiento con respecto a las fiestas que se celebran en el municipio, ¿no? Ya acabamos con este tema para hablar de otros, pero hay una cosa a mí que no me cuadra, Ana. Tú acabas de decir que eso sale a, generalmente eso sale a subasta, pero en este caso no es una institución pública, sino es una comisión de fiestas. Una comisión de fiestas es la que cobra por el suelo. Es que esa parte yo no... O derrapo yo ahí, no lo entiendo. O es así. Hay municipios, normalmente los ayuntamientos, los más grandes sobre todo, hacen una subasta pública, ¿no?, y se les paga directamente. Después de esa subasta, los feriantes pagan por ese uso de suelo público. Pero ¿no? es una subasta que hace un organismo público. Exacto, pero porque los feriantes están utilizando suelo público. Sí. Sin embargo, en Arona es la comisión de fiestas la que en todos los actos, excepto en el Carnaval de los Cristianos, el resto de eventos en todas las fiestas de pueblo se hace a través de una intermediación de la comisión de fiestas que recauda para después ir pagando a las personas que contrate y demás en la programación. Sin embargo, esto está saliendo como un problema de fondo que existe aquí. A nuestro juicio debería ir más allá. Nosotros creemos que una concejalía de fiestas lo que tiene que hacer es asumir normalmente las fiestas de los pueblos y después crear grupos de trabajo. Por lo tanto, el ayuntamiento ahí está atado, ¿no?, y tiene una responsabilidad subsidiaria en el caso de que falle el grupo de trabajo y que responda a la Concejalía de Fiestas porque se ve vinculada. Pero en este caso no es así, se desentienden completamente. Y de momento sí, se detuvo a la persona, pero tiene todo en regla, los papeles están en regla, tiene todo bien hecho. La última información que me ha llegado es que la persona ha sido detenida hoy, pero se ha puesto también en libertad y después están, bueno, muchísimos vídeos y audios que van rulando en estos días, no solamente de las personas afectadas, sino incluso de la misma persona denunciada con respecto a lo que se ha sucedido. Desde luego yo creo que de aquí al próximo pleno tenemos un mes en el que tendrán que esclarecer lo que ha sucedido realmente. Claro, bueno, seguirá arrojando más luz. Y de ahí el chiste malo que era ese, que en el Fraile pues gana, se acabó la fiesta, tristemente. Bueno, ¿ahora qué? Vamos a ver, todos los que somos de barrio hemos estado alguna vez en una comisión de fiesta y sabemos cómo esto funciona. Las comisiones de fiesta son grupos de vecinos que o bien se les elige o la comisión anterior o bien voluntariamente se presenta. Pero vecinos de ese barrio que asumen esa responsabilidad, venden rifas por Navidad, venden, que yo he traído aquí, entre todos al final todos vendemos, que si lotería de Navidad, que si hacen cenas benéficas y sorteos que se regalan los objetos para sacar dinero.
Esa es la parte que hacen los vecinos de una manera absolutamente altruista para que no decaiga la fiesta de los barrios, porque todos los municipios tienen su fiesta del pueblo, que es la que asume el ayuntamiento. En la salud creo que es en Arona, en San Miguel es San Miguel, en Granadilla es San Antonio. En cada lugar el ayuntamiento hace una fiesta a nivel institucional, que es, digamos, el santo patrón que representa a todo el municipio. Sí. Luego cada barrio tiene su santo, las Ocas tenemos a San Esteban y hacemos la de San Esteban. ¿Qué ocurre? La comisión recauda ese dinero. La comisión tiene que estar dada de alta, tiene un CIF, todo absolutamente legal, las cuentas legales, dada de alta en Hacienda y todo, como si fuera es una asociación, funciona exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que luego además los ayuntamientos estiman un dinero que entre comillas es como una especie de ayuda, subvención a cada comisión de fiestas de barrio. Hasta ahí bien. Pero la comisión tiene que pedir los permisos para ocupación de espacio público, como cualquier evento, como si se hace un concierto, como si se hace una carrera de caballo, yo le pido al ayuntamiento y el ayuntamiento lo que me exige a mí es un plan de prevención y riesgos, ¿vale? Como que estoy cubierto de si ocurre algo. Y yo lo presento, lo paga la comisión también ese plan de seguridad y emergencia, hasta ahí todo bien. El ayuntamiento da X dinero y me da ese permiso. Con ese permiso de ocupación de suelo, a los feriantes, a los ventorrilleros, las propias comisiones le piden un dinero por estar ahí. Claro, ahí, y en ese dinero es un dinero que se le da y que tendrán que justificar de alguna manera, ya, porque es dinero que entra. Aquí es donde está el agujero. Y ahí donde está el agujero. El problema. Porque es que yo creo, presuntamente está focalizado en un señor, presuntamente, lo que es muy extraño que un señor vaya, coja el dinero y se vaya. Una comisión de fiestas son como muy rígidos y no una sola persona y no hay un feriante que le dé el dinero a una persona sola. Date cuenta que las cuentas son cuentas que no puede sacar un miembro de la comisión, tiene que sacar dos o tres miembros, porque son compartidas, porque tiene que ser así, como asociación te lo exigen, ¿no? Para eso están los estatutos. Bien, recibes ese dinero, ¿para qué? Pues para pagar orquestas, para pagar sonidos, para pagar galas, para pagar a todos los eventos que haga la procesión, los fuegos, todo lo que tú quieras. Bien, llegado a este punto, ¿qué ocurre? No es la primera vez que ocurre, porque más barrios ya ha pasado y las fiestas no se han dejado de hacer. Yo, si fuera, pero es verdad que estamos hablando de Arona. ¿Qué ocurre con Arona? Arona, si los que estaban fuera de sus casas, los que le echaron y estaban de ocupa, eran cuatro, pues en el fraile serán cinco. ¿Qué más da? Cuando hemos visto que Arona hasta día de hoy haya afrontado una situación de quiebra social, la que sea, sea por fiesta, sea por situaciones aún peores, nunca. Hasta hoy, no. Yo, si fuera concejal de fiestas de Arona, por supuesto que no asumiría todos esos eventos porque es un dinero y me parece actuar en desigualdad con el resto de los barrios. Pero si yo tengo una subvención de 30.000 euros, estoy poniendo una cantidad ficticia para las fiestas del fraile, ¿yo qué hago? Pues saco la procesión, cuatro cajas chinas y aquellos actos donde ya están implicados los miembros de ese barrio que han hecho sus galas infantiles, tienen su ropa, sus actuaciones, sus ensayos, la tercera edad. Pues ese ya el plan de seguridad está hecho porque las fiestas eran ahora. Por lo tanto, el plan de seguridad está hecho. Aprovecho ese plan de seguridad, saco esos eventos, esos actos, no hago a lo mejor esas orquestas que no veas, que ese es otro problema, porque están contratadas. Ahora esa personal o esos artistas contratados también reclamarán que has rescindido de una sola parte ese contrato y ellos han dejado de ir a actuar y a cobrar en un lugar por hacerlo contigo. Claro, una indemnización. Eso es una indemnización. Eso tienen que hacerlo. Yo creo que como concejal yo hubiese asumido esa responsabilidad, a lo mejor no hubiese hecho una semana de fiesta, no hubiese limitado a la procesión, los fuegos y las galas que están hechas porque hay una implicación social y de los vecinos, pero hubiese hecho algo, lo que no lo puedes dejar tirado. Eso de ninguna de las maneras. Y se puede optar, y también otra cosa, a estos ventorrilleros que han entregado un dinero y ahora lo han perdido y se quedan sin nada. Tenemos que ser comprensivos como políticos con la gente que administramos. Bueno, pues se verá viendo cómo va yendo la cosa. ¿Tú quieres mencionar algo de esto, bueno, Víctor? Es que a raíz del tema de tenía ahí una cosa sobre comisiones de fiestas, pero lo vamos a dejar para final, a ver si lo encajo en piropo o lo encajo en rajazo, ya veremos. Ah, ¿no sabes si piropo o rastrillazo? Sí, hablando de eso. Pero bueno, por añadir simplemente que al final es verdad que una fiesta de barrio no deja de ser una fiesta organizada por personas que es privada, ¿no? Es verdad que el ayuntamiento tiene que estar ahí y lo que tiene que hacer es apoyar. Claro, cuando hay una persona que presuntamente se lleva un dinero, pues difícilmente va a poder el ayuntamiento cubrir eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que se solucione y si hay cosas que se tienen que dilucidar con la justicia, pues que así sea. Bueno, vamos a hablar de cositas que han sucedido hoy. El Congreso aprobó la ley que permitirá a las mujeres un 100% de presencia en órganos directivos. La ley de paridad puede ser más del 60%, así que no se limita la presencia institucional de las mujeres. Dora, bien, ¿no? Por supuesto, bien. Muy bien, además, yo aplaudo esa, como cualquier
ley o norma que nos iguale a los hombres y a las mujeres. Y me repito, me resulta triste que tengamos que articular una ley para que las mujeres tengamos la posibilidad de llegar a distintos puestos donde realmente estamos igual de preparadas o formadas. Y yo siempre he dicho lo mismo, si los currículos llegaran a las empresas sin nombre y sin foto, a lo mejor se nos valoraba un poco más. Pero desde el momento que pones la foto, pones tu nombre, ya entre iguales, tu formación y la de un hombre siempre decae tristemente. ¿Pero por qué? Porque justo los directivos que están arriba normalmente son hombres. Date cuenta que en este momento los grandes CEOs de España, por fin las mujeres empezamos a despuntar. El CEO, por ejemplo, de Coca-Cola, de la Citroën, y te hablo a nivel internacional. O la presidenta de Zara, pero eso porque le venía de familia, claro. Pero ha demostrado que vale. Bueno, que es lo que realmente importa. Pero es lo que vale, pero porque lo vale la chica, ¿no? Desde luego, y es como cuando empezamos con que tenían que ser también para hacer listas paritarias, para aspirar a estar en una lista en un partido político y demás. Me alegro porque tiene que ser así. Y confío que llegue un día en que estas leyes no tengan sentido y no haya que recurrir a ellas para que la mujer esté donde esté. Porque además son los números fríos los que dicen que no estamos en igualdad de condiciones. Porque si no, esa ley no estuviera. Dora, conozco de casos en partidos políticos que han quitado hombres válidos para poner mujeres no tan válidas. Porque la ley así lo indica. Sí, y también al revés. Es curioso, porque siempre hablamos en... No, yo no estoy hablando de quién es más válido o menos válido. Yo estoy hablando que la ley se ha hecho para la mayoría, no se ha hecho para casos determinados, se ha hecho para la mayoría. Y justo cuando empezaron estas leyes a funcionar, que me acuerdo que fue con el compañero Zapatero, empezamos a descubrir que había mujeres en este país. No te estoy diciendo mujeres válidas, no, que había mujeres en este país. Y que nos costó a las mujeres de mi partido muchísimo, y yo siempre pongo de ejemplo a Carme Chacón, que le costó lo que no estaba escrito, una imagen de una ministra de Defensa, luego quien la puso de vuelta y media, la denostó e hizo, bueno, la vida imposible, también hizo lo mismo después cuando llegó. Pero qué triste que hayamos tenido que llegar a ese punto para descubrir las mujeres que somos. Las mujeres necesitamos leyes para visibilizarnos, porque todavía en nuestro país no lo conseguimos. Pero bueno, ahí están las normas, ahí están las leyes, se aprueba y algún día hay leyes que van a decaer por su propio peso. Porque cuando veamos nosotros que las mujeres son capaces y las van liderando, por ejemplo, nunca a una mujer se le cuestiona hasta cómo se viste en un acto. Al hombre ni te lo plantea. Es verdad que van todos que parecen mormones, pero lo cierto es que cuestionamos de la mujer absolutamente todo. Si lleva el tacón alto, se lo lleva abajo, si lleva pantalón, que tenía que llevar falda. Nimiedades, absurdeces y estupideces. Si está vieja, si no. Sí, y la edad es muy mayor para estar ahí. O no, pero él no, él está lúcido. La mujer está mayor. Son disparates, y es verdad. Naín, ¿tú qué opinas? Bueno, nosotros obviamente nos posicionamos en contra de esta ley de paridad, pero principalmente porque tiene algunas incongruencias. No solamente ya que haya sido la ponencia en el Congreso de los Diputados de esta ley haya sido defendida por 13 mujeres y 2 hombres, sino que además la propia ley que aprobada establece una distinción, que es que cuando existe una representación de mujeres superior al 60%, la norma no se establece. Es decir, que existe una desigualdad real y una... iba a decir prácticamente una segregación del sexo, ¿no? Dependiendo del género que tenga una persona, pues vale o no vale. Esa es la cuestión. De hecho, Dora lo ha explicado muy bien ahora. No estoy hablando de si las mujeres son válidas o no. Ella misma lo ha dicho. No hablo de validez o no. Hablo de que tengamos presencia. Eso es lo que ha presentado todo el ala de izquierda del Congreso de los Diputados y nosotros, evidentemente, nos hemos opuesto a ello junto al Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué? Porque es una ley que lo que busca es la desigualdad, ¿no? Busca la desigualdad porque hace una excepción, incluso. Cuando se supere ese porcentaje en mujeres, no pasa nada. A nuestro juicio, esto lo que viene a ser es una ley disparate y desde luego no la compartimos. Víctor, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que esta ley responde a una realidad que es un punto de partida distinto. Yo creo que es evidente que la sociedad de España, y yo creo que me atrevo a decir de casi mundial, el punto de partida de las mujeres no es el mismo que el punto de partida de los hombres,
y hay una clara falta de representatividad. Es evidente que cuando esta ley plantea que hay un 60-40, tanto de hombres como de mujeres, se intenta precisamente que ambos sexos estén representados, tengan la representación. Y luego a partir de ahí, pues ya, evidentemente, si estamos hablando en el ámbito de la empresa, pues ahí ya se entrará a valorar pues, quién es más capaz y quién podrá asumir pues, determinadas responsabilidades de las empresas. Pero desde un punto de vista de igualdad en el punto de partida. Yo creo que es intentar que minimizar ese punto de partida que es distinto, porque la realidad, y eso es evidente, es que no ha sido hasta ahora, y a pesar de los avances que ha habido, yo coincido con lo que decía Dora, que especialmente en esos años de 2004 en adelante hubo unos avances sociales muy importantes, y yo creo que ahí lo hemos visto y eso está claro, aún así es insuficiente. Yo creo que si esta ley permite que se iguale el punto de partida, ya luego podremos, ojalá, empezar a hablar de qué personas son más válidas sin tener que ver si es mujer o si es hombre, ¿no? Yo, esa es mi opinión y lo tengo bastante claro. Y yo puntualizo, voy a poner ejemplo mi pueblo, San Miguel. San Miguel ha hecho unas listas, como la ley le obliga, 60-40, tres hombres, dos mujeres en los cinco primeros, porque va, los sí, que estamos en candidatura sabemos que va en pack de cinco en cinco, bien. ¿Qué cosa más curiosa? A la hora de tenientes alcaldes, ninguna mujer. Y todas son, excepto una, y tienen 11, me parece que es, 11 concejales, y excepto una es concejala, el resto son concejalas delegadas. Todos son concejales, todos son tenientes alcaldes, excepto las mujeres. Eso está pasando en San Miguel, en mi pueblo. Dime tú si eso es igualdad. Me pones en el número 4, porque la ley te obliga, pero luego me relegas al último. No me haces concejala ni formo parte de teniente alcalde. Me cojas el número 7 y me lo pones de teniente alcalde por delante mío. Y las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres son brutales en San Miguel también. Y no es la primera vez, ya es la segunda legislatura que eso ocurre. Hay desigualdad absoluta. Es decir, que tampoco nos vale mucho que nos pongan en las candidaturas, porque luego encima te tienes que pelear para que ya estás en esa candidatura, estás por válida, no por un relleno y para cumplir una norma y una ley. Pero no se te respeta, te pongo ahí y ya está. Eso es lo que luchamos, Naín. Eso es lo que luchamos. Y que tú ahora me vengas todo dolido, que fíjate tú que la mujer si pasa a los 60 puede estar y el hombre no. O sea, hombre, mira, súbete al carro, es que llevamos toda la vida nosotras sin ni siquiera al 40, ¿eh? Y nos ha costado mucha lucha, mucha pelea, y todavía nos queda mucho más. Y lo que es lógico es que a mí esto de segregar a hombres y mujeres, deberíamos ni siquiera estar debatiendo esto, sino darlo por algo natural, porque las mujeres nos valoramos y valoramos a los hombres, por supuesto que sí, pero no ocurre nunca la inversa, es muy raro. Bueno, la mujer, sí, vale, ¿qué áreas te dan? Servicios sociales, es lo que suelen dar, mayores, no... Como el candidato no tenga los principios, ¿no es que tengas tú? Sociales. Sí, sí, es vital. No. Pero que en muchos de los compañeros y compañeras, en su cabeza entra, asocian servicios sociales con la casa, los mayores, las ayudas, los niños. Pero no te lo hacen porque realmente te creen capaz, en muchos casos, ¿eh? Y es verdad, es la pura realidad. Y en cambio, a los concejales le dan obras, servicios, urbanismo. Es curioso, pero si analizamos los municipios aquí cercanos, no hay que irnos de la isla. Veremos que eso ocurre. Y cuando una mujer alcaldesa la cuestionamos, lo más grande, cuando es un hombre alcalde, es alcalde, es el señor alcalde. Mira la muchachita esa. Encima tenemos eso. Fíjate la falda que lleva. Es que ella no se peinó. O como las críticas que le está pasando voraces a una alcaldesa aquí, vecina nuestra, que se lleva el mismo abrigo a todos los actos. Pero es que tiene que tener 8 abrigos. ¿O qué? Imagínate qué estupideces como sociedad y qué machismo resuma todo esto. Bueno, yo sí quería decir un matiz respecto a esto. Por ejemplo, yo conozco la pasada legislatura, Coalición Canaria en Granadilla tenía una concejala de obras. Sin ir más lejos, Arico, que ahora está el Partido Socialista, tiene una concejala de obras. Yo creo que ahí el debate es la organización que decida, en ese caso el alcalde o quien considere. Y en el caso de San Miguel exactamente igual. Yo creo que hay una candidatura, no solo que cumple la ley, sino que además es efectivamente equitativa y tal. Y luego hay una cuestión de organización y de los perfiles. Lo digo por el matiz de eso de servicios sociales. Yo entiendo el análisis que hace Dora de decir, bueno, que normalmente se asocian determinadas áreas a determinados perfiles, yo creo que se tienen que adaptar al perfil formativo o de experiencia, ¿no? Si tú tienes una lista electoral, tienes una persona, una trabajadora social, o una persona que sea médico, o una persona que tenga un conocimiento del ámbito social más importante, sea hombre o mujer, pues es lógico que asuma esas áreas más sociales. Y en el caso, bueno, me venían a la mente de la comarca dos casos de mujeres que están ejerciendo con mayor o menor fortuna, eso ya es otro tema. Pero evidentemente áreas, en este caso como horas y servicios, ¿no? Yo creo que eso no tiene. Nadie, para cerrar el tema, ¿quieres añadir algo? Sí, en mi caso, y es que además estaba buscando
las propuestas del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife, que tenemos mañana el debate de política insular. Y hay muchas de las propuestas, de 10 propuestas, muchas de ellas del Partido Socialista, hacen una distinción entre hombres y mujeres. Crear el plan de cuidadoras para la dignificación del trabajo de los cuidados y el bienestar de las mujeres cuidadoras de personas dependientes y con discapacidad. Los hombres no. Crear un recurso especializado dentro de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género para atender a las mujeres y las niñas víctimas del cibermachismo. Es decir, no existe el ciberacoso ni la ciberdelincuencia al varón. Promover la implementación de la cultura en femenino. Es decir, la cultura solamente es de una postura feminista, no con respecto a que el varón esté contemplado dentro de esta propuesta. Es decir, estas son las iniciativas que trae constantemente el Partido Socialista. Y me llama mucho la atención que además Dora dice en esta mesa, es que no deberíamos estar ni hablando de esto. Pero oiga, si lo introducen ustedes, si ustedes son los primeros en hablar de este tema, ustedes son los primeros interesados en desnaturalizar que exista una verdadera igualdad de género. ¿Vale? Ustedes no están interesados en que exista una igualdad real. ¿Por qué? Porque tienen un discurso de fondo que les vale, y les vale más en los últimos años, para acaparar un voto que ha perdido concretamente, además, Podemos. Y he de decir otra cosa, además. Esta ley, que se ha aprobado de paridad, da, por supuesto, una cuestión que me debatías hace un par de programas, que es la cuestión de la brecha maternal. Aparece camuflada, obviamente, y dice que las mujeres, más aún, como les cuesta más llegar, porque son madres y tienen que incorporarse al mercado laboral incluso siendo madres y tienen problemas de formación por ser madres. Es decir, todo lo que estaba comentando yo hace un par de semanas, que las mujeres tienen problemas para poder asumir el querer ser madre con respecto a la conciliación de la vida laboral y formativa, cosa que me negaba. Y me decías que hay muchos tipos de familias, ibas con esto. Sin embargo, la ley de paridad esta aparece. Muy curioso. Yo creo que, en cualquier caso, quien desnaturaliza la igualdad real, en este caso, es el Partido Socialista y todos los anexos que ha ido generando en el ala de izquierda y que han apoyado esta ley. Desde luego, nosotros nunca vamos a apoyar una segregación de ningún tipo dentro de la sociedad. Y más aún, quería señalar que se decía también que existe un error de base. Claro, pero un error de base, ¿cómo se soluciona? Por arriba. Un error de base se soluciona poniendo a mujeres dentro de los equipos directivos de una empresa, porque sí, porque son mujeres. Fíjense antes, Dora incluso decía, es que a las mujeres en una concejalía le dan servicios sociales, le dan no sé qué, y a un hombre le dan otra cosa. Oiga usted, no se está fijando ni siquiera en si la persona tiene formación en eso, si es válida o no es válida. Solamente estás mirando que sean mujeres o que sean hombres y por qué son mujeres y por qué ponen a un hombre en vez de una mujer. Eso es lo que estás mirando. Y ese es el problema que existe concretamente en política. Pero es que el problema de base no es solucionar por las cúpulas directivas y la imposición de que haya mujeres dentro de los equipos directivos. Los problemas de base es facilitar que las mujeres puedan decidir ser madres y poder formarse a la vez y poder trabajar a la vez y que tengan las mismas oportunidades de conciliación. Eso es trabajar en la base. Dar oportunidades desde la base, pero no por arriba. Mira, primer dato, hablas de las mujeres en tercera persona. Porque no soy mujer en primer lugar. En tercera persona. Obviamente, con lo cual, obviamente, a la mujer le das una responsabilidad que tú como hombre no estás dispuesto ni a compartir ni a apoyar. Primero, porque si no hablaría entre nosotros, entre comunidad. Primero. Segundo, no hablo en un nosotras, el tema que yo salí, el tema que yo saqué el otro día fue porque un diputado, creo que de León, de Vox, dijo que España tiene un serio problema con la natalidad porque ahora se prioriza a las mujeres que crezcan en su profesión y no se dediquen a ser mamás, que es muy diferente a lo que tú me estás planteando ahora. Me estás planteando ahora que las mujeres tenemos serias dificultades con un embarazo y por eso hay que regularlo, porque para eso está la conciliación de la vida familiar y laboral, que tenemos que seguir dándole continuidad. Y en
convivencia con la pareja si la tienes o como tú quieras, pero que no sea un lastre para tú seguir ascendiendo en tu profesión el hecho de ser mamá, que no sea un lastre que yo no pueda entrar a trabajar porque estoy embarazada, que no sea un lastre que como tengo un niño pequeño no puedo entrar. El hombre dice, yo tengo tres niños, usted va adentro, yo tengo tres niñas, usted se queda afuera, y eso es una realidad que vivimos cada día. Si es el hombre el padre, no pasa nada. Si es la mujer la madre, tiene dificultades para acceder a un puesto de trabajo o para ascender. Y eso es una realidad impepinable. Sí. Segundo, lo que los compañeros sacaron de las cuidadoras, normal, el 100% de las mujeres son cuidadoras. Las cuidadoras son 100%, no hay hombres cuidadores. Ponle no tú que haya un 2%. Hombres cuidadores. Atento de dependencia, no. Atento. Mira, por perdona, favor. Yo hablo de Dora. Mi municipio. La furgoneta sale todos los días y yo veo a las compañeras y son todas mujeres. No conozco ni un solo cuidador, excepto aquellos que Dora, están por convenio. Cuidadores hay en cada casa. En cada no, estoy casa hablando de tu profesionales. Hay cuidadores. Estoy hablando de pero profesionales. Es que no solamente, los cuidadores no Escúchame, son solamente estoy los, hablando profesionales de los profesionales que cuidan. Estamos hablando también de que en las casas hay personas que cuidan a otras personas dependientes. Nadie, me dejas terminar, por favor. Sí, sí, que te dejo, no te pero interrumpí. ¿Qué me parece tan alucinante la afirmación de que no hay no, hombres cuidadores? Pues, al revés que a ti, a mí no me alucina nada lo que viene de Vox, por lo tanto no me inquieta en absoluto, es que es normal. Además, me gusta encima que lo manifieste, porque no es lo mismo que diga yo, vos dijo, que diga, lo dijo Naín, que es de vos. Es diferente, lo cual ayuda mucho a la gente a resituarnos todos. Primero, cuando yo dije que este debate no debía tener, es porque, lo digo desde el punto de vista que no debería estar, porque significaría que ya nuestra sociedad ha asumido el poder de las mujeres, ha asumido las responsabilidades que somos capaces, ha asumido que somos iguales. Por eso este debate. Y lo triste es que tengamos que tener este debate porque todavía eso no ocurre. ¿Y sabes por qué no ocurre? Porque hay partidos como el tuyo que enmascaran todo, pero la realidad es que nos dejan fuera. Todos los presupuestos de violencia de género en las comunidades que co-gobierna han desaparecido, como han desaparecido, que bueno, eso será otro tema después, yo como Víctor, si sale después lo saco, el de Valencia. Y eso es lo que pasa, pero la realidad es que hombres y mujeres somos iguales y deberíamos de tener las mismas oportunidades para decidir nuestro futuro, nuestra formación, y para eso tenemos apoyos institucionales y leyes que tienen que salir, que no es para forzar. Bueno, vamos es simplemente para aplicar. Vamos a tener que ir cambiando de tema porque ya llevamos un montón hablando de este y queda mucho de sí. Hemos hablado desde hace muchos meses, años, bueno, estos últimos meses, estas últimas semanas más intensamente, del reparto de migrantes. Entonces vamos a tratar el tema ahora desde dos puntos de vista distintos. Junts, bueno, desde dos puntos de vista no, desde dos cuestiones, circunstancias diferentes. Junts se opone a que el Estado envíe menores migrantes de Canarias a Cataluña. Eso por un lado. Y por el otro lado, Vox baraja o podría romper sus gobiernos con el PP si apoya el reparto por ley de menores migrantes. Víctor, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, de hecho, esta semana hablaba de este tema en otro medio de comunicación. Y comentaba que cuando veía la foto del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Cristina Valido, nuestra diputada en Madrid, junto al ministro Ángel Víctor, y que iban pasando progresivamente distintos portavoces, distintos grupos parlamentarios, claro, si nos olvidamos de la trayectoria que nos ha traído hasta aquí y vemos la foto fija, pues la primera sensación que me daba era de optimismo, es decir, políticos que se sientan a intentar llegar a acuerdos a nivel nacional para llegar a soluciones concretas de un tema tan importante como es, en este caso, la inmigración, porque Canarias tiene un gravísimo problema de inmigración en este caso. Claro, el problema no es ese, el problema es lo que nos ha traído hasta aquí. En primer lugar, y siempre lo digo, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que están muriendo en nuestras costas. No estamos hablando solo de números, porque parece ser que aquí es récord y récord y récord y récord. La palabra récord, que tiene unas connotaciones muy positivas, cuando las trasladamos a récord de muertes, yo creo que es una infamia. Y eso hay que decirlo claramente. A partir de ahí, la iniciativa que está teniendo en este caso, y lo defiendo porque, no, más allá de que sea de mi misma formación política, creo que es muy importante, que es decir, dar voz, y así lo ha hecho Fernando Clavijo esta semana, que ha estado en Península, hablando en distintos medios de comunicación a nivel nacional, para ver si son conscientes todos y cada uno de los partidos políticos, todos sin excepción, aunque es evidente que hay excepciones, de que este problema es un problema nacional, de que si Canarias forma parte de España, forma parte de España para todo. Si ya tenemos un punto de partida, y hablamos antes de los puntos de partida, quiero incidir
brevemente, es que yo sigo pensando que el punto de partida de las mujeres es mucha cosa, es peor que el de los hombres. El punto de partida de Canarias, desde el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista del modelo productivo, desde el punto de vista de la fiscalidad, es claramente inferior al de España. Si además tenemos menos herramientas y ahora resulta que hay una oleada de llegadas de personas que están buscándose la vida, porque lo que vienen es a buscarse la vida fundamentalmente. Y luego hay muchos otros problemas que surgen a raíz de eso. Pero la principal razón es que vienen a buscarse la vida. Entonces, para mí, que se reúnan los portavoces es una buena noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí todo el mundo dice que sí, que hay buena voluntad, que hay que hacer los repartos, pero la realidad es que el Partido Popular y Vox se niegan. Por distintas razones, se niegan. Canarias no tiene medios. Canarias no tiene medios para seguir afrontando esta crisis migratoria solo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la inserción de esas personas. La gran mayoría de personas que vienen no es que vengan a Canarias, vienen a Europa, ni siquiera a España. La idea es una puerta a Europa. Muchos de ellos pues, quieren ir a Francia, quieren ir a otros países, algunos quieren ir a Península, pero la palabra solidaridad parece que se nos ha olvidado, ¿no? Yo creo que aquí, sin que tenga mucho que ver, creo que es un buen ejemplo. Antes estábamos debatiendo y estamos en un momento tan polarizado que parece que no podemos hablar de nada. Afortunadamente los compañeros sí. Aquí sí, ¿no? Es una representación, pero... es una representación de lo que vemos en otros medios de comunicación, en las redes sociales. El que tenga Twitter, bueno, es que lo cierre, porque no se puede hablar de nada, ¿no? Y ese es el gran problema. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la solidaridad del resto de comunidades autónomas? Porque el discurso este del miedo a mí me parece también lamentable. Yo creo que es clave, importante. Y luego otra cosa. Vamos a ver si las soluciones que está planteando el actual presidente del gobierno de Canarias se tienen en cuenta, porque el ministro, hasta hace no tanto, Ángel Víctor Torres, era presidente del gobierno de Canarias y hemos estado con la modificación de la ley de extranjería, que era imposible y que ahora parece que sí, hemos estado con que hace falta millones y millones de euros, que a ver si realmente se dan a Canarias. En definitiva, yo creo que la solidaridad tiene que ser total por parte del resto de España, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué forma Canarias debe seguir siendo parte de España en estas condiciones? No quiero que se me malinterprete, pero la realidad es que si no hay apoyo cuando tiene que haberlo, ¿qué pintamos aquí, ¿no? Yo creo que por eso, y acabo, creo que la postura de Coalición Canaria está siendo, no puede ser más conciliadora a nivel nacional, y dos claves. De Vox no espero nada, pero del Partido Popular sí. El Partido Popular está gobernando en Canarias. El Partido Popular tiene una posición de representatividad importante en el Congreso de los Diputados. Y espero, y sus presidentes de las comunidades autónomas, espero de manera optimista probablemente, que desde luego den su brazo a torcer y que haya una igualdad real por parte de los recursos económicos que hace falta a Canarias y desde luego por parte de ese reparto, que es fundamental porque Canarias no puede convertirse en una cárcel a cielo abierto para esas personas. Naín. Bueno, en primer lugar, comparto toda, como ya lo he manifestado en otras ocasiones en esta mesa, toda la primera visión que se ha hecho sobre el hecho migratorio y sobre las personas que llegan a Canarias en un proceso de dificultad, ¿no?, en el que hay que atravesar el mar y en el que hay vidas en juego, ¿no? Y hay una desgracia de fondo en los países de origen que no es... desde luego bien solucionada por los países de la Unión Europea, ¿no?, nuestro juicio. Sin embargo, con respecto al reparto de menas en este caso hacia otras comunidades autónomas, obviamente nos posicionamos en contra. ¿Por qué? En primer lugar, porque las personas no son un mercadeo. No hay que repartir más para que entren más. Ese no es el objetivo. Pero una vez están dentro, Naín... Una vez están dentro, lo que hay que hacer, y con quien está mejor un menor, es siempre con sus padres. Y por eso nosotros apostamos por revertir a esos menores de vuelta junto a sus padres, junto a su familia. ¿Vale? Esa es la postura de Vox. Y de hecho, la postura optimista del compañero yo creo que se va a cumplir, porque precisamente mañana el Partido Popular lleva la propuesta en el Cabildo de Tenerife, por lo menos, del reparto a otras comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados. Lo lleva el Partido Popular, no Coalición Canaria, curiosamente, ¿no? Nosotros, obviamente, desde un primer momento ya manifestábamos nuestra postura en contra de esta propuesta,
no porque los menores se tengan que quedar en Canarias, no, no. Es que no debería estar tan mal regulada la migración y la entrada a nuestras fronteras. Estamos hablando de inmigración ilegal, recordémoslo, recordemos que es un problema muy grave, pero que estamos hablando de una inmigración ilegal descontrolada que desde hace mucho tiempo no se ha atajado por el gobierno central. Sin embargo, el resto de comunidades autónomas tienen que pagar un precio por la incompetencia del gobierno central, y eso es lo que está solicitando el presidente del gobierno de Canarias también. En lugar de ser tajante con la entrada masiva de inmigrantes y el sentido de deportación de todos los inmigrantes ilegales, en concreto de los menas, para que estén con su familia, lo que ha hecho es solicitar este reparto. Nosotros lo vemos como un mercadeo y, desde luego, curioso por lo menos dos puntos de vista. En primer lugar, la manifestada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, en el sentido de que se han percatado la Comunidad de Madrid de que con nocturnidad y alevosía el gobierno central destina muchas veces y fleta, con palabras de ella, aviones para soltar en Alcalá de Henares muchos inmigrantes ilegales sin conocimiento de la Comunidad de Madrid. Esto lo ha manifestado la presidenta de la comunidad. Y en un segundo momento, la postura de Junts, los más listos de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque le presenta al presidente del gobierno de Canarias que sí, que lo ven perfecto, pero que ellos pactaron con Pedro Sánchez en la investidura que ellos querían las competencias migratorias. Entonces, que ellos quieren que este sea el PAC, que se transfieran las competencias en materia de inmigración directamente a la Generalitat y después ya se irá viendo si se acepta o no esa solidaridad, ¿no? Primero ellos deciden y después vemos si somos solidarios o no. Esa es la consecuencia que tiene compactar con independentistas, con personas que no desean el bien para el resto de España, y esas son las consecuencias que tiene al final vender el gobierno de España a unos pocos y unos pocos interesados solamente en lo suyo. Bueno, pensemos, en Canarias en este momento hay 4.461 menas. Carayico tiene 4.800 habitantes. Hay muchísimos municipios como el Tanque y Vilaflor que tienen muchos menos habitantes que menas tenemos en Canarias. Es verdad que están repartidos por las islas. Esto es insostenible, absolutamente insostenible. Y a mí el discurso que hay que arreglar allí acá, vale, eso hay que arreglarlo, pero ahora tenemos 4.461 personas a las que le tenemos que dar salida, sí o sí y ya. No hay más. Y mientras eso se hace, lo que tú no puedes estar esperando que se arregle, las guerras tribales en Sudán, en Ghana, en Senegal, y mientras tanto nos quedamos aquí nosotros con toda esta gente. Para empezar, ustedes, la derecha, que España se rompe, que España única, España sola, pues una España única, indivisible, se caracteriza por ser solidaria y por ayudarse entre todas, porque es una sola. Entonces hay que repartir para todos. Pero curiosamente, Asturias dijo ya, hasta puso cantidades posibles que pudiera asumir como comunidad el presidente de la comunidad asturiana. Pero es que Navarra se pronunció, pero es que Castilla-La Mancha ha dicho, mire, ¿cuántos me tocan? Porque no me van a mandar a mí los 4.000. Normal. Curiosamente hablo de tres comunidades gobernadas, las tres por el PSOE. Curioso, pero es así, han sido los únicos que están... ¿Por qué? Luego te encuentras una comunidad como Extremadura que tiene unos espacios fantásticos, estupendos y necesitan jóvenes y los rechazan y los extremeños están hasta aquí. Bien. Por otra parte, es curioso, solo aquellos gobiernos donde gobierna PP y vos o PP solo, donde gobierna PP y PSOE y PP y vos, PP está absolutamente secuestrado por vos, por mucho que digan quien gobierna es Vox, aunque tenga 3 y los otros 40, no importa, gobierna vos y ahí se aplica en su ideología. Por otra parte, cuando a mí me dice que hay que quedarnos con todo esto, cuando es un problema nacional, porque si no estuviéramos aquí, si no en vez de ser la comunidad canaria fuéramos la comunidad gallega, no tuviéramos este problema. Tenemos que ser empáticos. Nuestra situación es insostenible. Y de lo que sí me alegro muchísimo, de verdad, es el entendimiento que yo daba por hecho, por los caracteres de ambos, del presidente de Canarias y el ministro Ángel Víctor. Ángel Víctor no hay que contarle nada. Por lo tanto, el gobierno de Canarias se ahorra mucho porque no tiene que dar explicaciones, porque la ha vivido en primera persona. Y recordemos la que nos cayó porque también tuvimos una crisis migratoria brutal. Ahí, pero bueno, ahora no, pero que la vivió en primera persona como presidente. No, eso es. Ah, vale. La cosa es lo que hizo, pero... O, vale. Lo que dejaron hacer.
Vamos a ver. Bueno, bien. Eso es lo que tiene ser una sucursal de Madrid, que es difícil que a veces no te bueno, prefiero ser una sucursal de Madrid que ser un cajero automático. Entonces, ¿qué pasa? Tengo clarísimo una cosa. Esto tiene que partir de la solidaridad. Y lo único que se demuestra con este resultado es que PP y Vox se mantienen, que son absolutamente racistas, clasistas y todo lo que todos los listas que le quedamos poner en negativo. Porque todo lo que se pronuncia es en contra de la vida. La vida de esta gente, que los que han sobrevivido, porque hemos contabilizado a ojo los que han caído en el mar, pero no hemos contabilizado los que se han quedado en las arenas del desierto del Sáhara. Y volviendo a Canarias, por mucho que ahora el PP plantee alguna propuesta al Cabildo de Tenerife, yo creo, y no soy adivina, que para eso es otro programa aquí en esta cadena, que pasado los presupuestos Fernando Clavijo gobernará en minoría, porque desde luego que la oposición que le está haciendo a sus socios de gobierno no la he visto en mi vida. Que resulta que el PSOE está remando más a favor porque creemos en esa realidad, porque además nos afecta en primera persona y es lo que creemos, creemos en la vida, en la dignidad de las personas, y lo creemos eso. La frase tuya esta de un cementerio a cielo abierto, ¿qué razón tenía? Pero esto ni siquiera son... Bueno, hay guerras que se pierde menos gente. Yo creo que si tuviéramos datos reales, han habido guerras que han muerto mucho menos que en esta migración. Y somos el punto negro del tráfico de personas a nivel mundial, porque en otras las personas migran porque son millones, creo que 800 millones de personas en las que migran y por el cambio climático es brutal lo que está pasando, y si no, o escuchemos y veamos los artículos de Pepe Segura, que tiene todos los datos, y de otra gente que sabe muchísimo, pero no tenemos la capacidad de entender esa situación porque hay muchísima gente absolutamente antipática, que debe ser lo contrario de empática, ¿no? De no ponerse en el lugar del otro. Bueno, sí, yo quería recordar una cosa, que también es verdad que hay un contexto europeo, claro, ¿no? Que hay un pacto anti-inmigración, que se pactó precisamente hace algunos meses desde el Parlamento Europeo por una serie de partidos bastante amplia, ¿no? En la que se encontraba el Partido Popular, el Partido Socialista y muchos nacionalistas también de distintos países, ¿no? Yo creo que eso es importante refrendarlo. Y después sobre el tema este del gobierno y de la situación, yo creo que afortunadamente... tenemos un presidente nacionalista que está sabiendo precisamente equilibrar el extremo que supone la opinión de PP Vox en muchas ocasiones y también la postura de un expresidente del gobierno que no fue todo lo diligente. El pico, es cierto, de problemas respecto a la inmigración está siendo ahora, no hace unos años con Ángel Víctor, pero es verdad que las primeras posiciones, desde mi punto de vista, del ministro en estos últimos meses han sido bastante de ponerse de perfil. Y me ratifico lo que dije antes, que decía Dora, bueno, prefiero hacer una sucursal que un cajero automático. Lo del cajero automático no lo entiendo, pero lo de la sucursal creo que lo entienden todos perfectamente, ¿no? Cuando tienes que preguntar en Madrid qué es lo que tienes que votar o qué es lo que tienes que hacer, yo creo que es una mala noticia. Afortunadamente eso cambia con un presidente que mira por Canarias y que no tiene que estar pensando en lo que le digan de Madrid, como pasa con los partidos. Mira, es una ya acabamos Dora, pero solo una frase del cajero automático, por favor. Mira, solo una frase. Es literatura de los partidos nacionalistas, vale. Decir que los partidos nacionales vamos a toque de pito. Lo que ellos no contemplan, que eso es absolutamente incierto, es que nosotros vamos representando, bueno, van los compañeros representando a la comunidad, yo creo, pero que además llevamos programas anexos. Yo creo que todos pero los espectadores además, conocen a Cristina Valido, no sé si conocen a todos los diputados o senadores del Partido Socialista, del Partido Popular y de Vox, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una buena señal porque esa es la visibilidad del trabajo que se está haciendo en Canarias. Yo creo que cuando se vota cuestiones, es que podemos sacar la hemeroteca de votaciones lo que en el tú Congreso. Quieras, no por tú bueno. Hablar más alto consigues más. No por hablar eso. Más alto, sino por hablar de los problemas que importan a los canarios. Es que los problemas que importan, es que vamos a ver, y votar en si yo me presento por mi circunscripción es porque voy a defender mi circunscripción, punto. Y encima tengo la gran suerte que lo puedo negociar con compañeros de Cataluña, de Galicia, donde yo quiera, y sacar algo para aquí, porque yo negocio con ellos sus problemas y ellos los míos, y traemos más. Ahora, si yo me planto ahí y empiezo a decir, mi canario, eso ya es literatura que ya estamos un poquito cansados, bueno, porque yo lo entiendo porque no tienen otra cosa que decir y eso es loable y razonable. Vamos a ver, una sucursal es una empresa que tiene oficinas pequeñas, pero cuando ya no hay ni oficinas pequeñas te queda el cajero automático. Pues aclarado queda lo del cajero. No sé si pues, lo he aclarado, pero aclarado, no sé si... Aclarado. Bueno, todo, vamos a cambiar de tema, vale.
Hay más días que lentejas para seguir hablando de eso. Bueno, ya después del verano, porque saben que hoy es el último programa de esta temporada. Y vamos a aprovechar para los últimos minutos, que todavía nos queda, sí. Todavía nos queda. Seguir hablando de cositas. Se celebra el orgullo y la alcaldesa de Valencia, que es del PP, se niega a colgar la bandera LGTBI. Pero ella dice que es que tampoco cuelga ni la del Alzheimer, ni la del ELA, ni la del cáncer, ni ninguna bandera. ¿Qué lectura hacemos de esto? Vamos a comenzar contigo, Víctor. Bueno, esto es un disparate. ¿Te parece un disparate? Me parece un disparate. Quiero decir, primero, yo creo que la bandera representa, más allá del orgullo que ahora se intenta malinterpretar o denostar, yo creo que es la visibilidad de un colectivo que ha estado oprimido históricamente. Yo creo que esa bandera aúna, precisamente, pues representar a personas que no se podían expresar tal y como eran, ¿no? Y a partir de ahí, ya el hecho de dudar en ponerla o no ponerla, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que está bien que se ponga, así como se visibilizan otros colectivos. Claro, pero si ahora encima la alcaldesa en esas declaraciones habla de enfermedades, yo creo que hay una lectura que también se ha dado en los medios de comunicación, que quiero pensar que es solo desafortunada, pero la realidad es que parece intencionada, ¿no? Como algunos que piensan que es una enfermedad, porque al final es lo que parece que quiere hacer pensar o dar a conocer. Yo estoy totalmente a favor de que se visibilicen estos colectivos, evidentemente, y me parece que es un dislate, no tiene ningún sentido. Pero claro, habrá que ver esa alcaldesa, que si no recuerdo mal es del Partido Popular, con el apoyo que cuenta y de quién cuenta y quién le está apoyando, ¿no? Vox. Bueno, pues es evidente lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Esos postulados, que además yo me acuerdo de esto cuando hablaba Mariano Rajoy en su momento del no al matrimonio homosexual, esa denuncia anticonstitucional que luego la estuvieron durante años durmiendo, porque la realidad de la sociedad española, que España es uno de los países más tolerantes en ese sentido del mundo, pues no respondía a la intención del Partido Popular o de los sectores más tradicionales, o como lo quieren llamar, del Partido Popular. Bueno, pues ese Rajoy que criticaba eso en su momento, luego se iba, años después, felizmente, a acompañar a uno de sus compañeros, si no recuerdo, era Maroto, del PP Vasco, sí. ¿No? En su boda, pues porque es homosexual, en su boda como cualquier otro que se case, ¿no? Y que cada uno que haga lo que quiera. Y efectivamente estaban allí, pues bueno, compartiendo, contentos, pues como debe ser, ¿no? Esas incoherencias. ¿Por qué? Porque defienden un discurso que ni ellos se creen, porque es que España está en el 2024. Y esa es la realidad. No estamos en 1936, afortunadamente. ¿Te parece, Naim, que estamos en 1936 cuando suceden estas cosas? No, para nada. De hecho, hablaba de con qué apoyo cuenta la alcaldesa. Pues cuenta principalmente con el apoyo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, concretamente la sentencia 1163/2020 de la Sala Tercera del Alto Tribunal, dice que se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas. Pero es que, aún más, la ley que regula el uso de la bandera de España establece que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la administración central, institucional, autonómica, provincial, insular y municipal del Estado. Además de que será la única que se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado. Por lo tanto, ¿quién ampara a la alcaldesa? Pues lo ampara nada más y nada menos que la ley. La ley que poco gusta a algunos, pero es que es la realidad. Desde luego,
Cuando, parece que cuando lo dices como si se quisiera quitar la bandera de España. Estamos hablando de la visibilización. Estamos hablando de que la visibilización no se cumple con poner una bandera por fuera de ningún edificio, porque la bandera que representa, en este caso, a todos los valencianos es la de Valencia y a todos los españoles la de España. Te olvidas del matiz de la comparación, me atrevería a decir hasta torticera, con el tema de las enfermedades a las que nombraba, porque hablamos más allá de la bandera en sí, de las declaraciones de la alcaldesa, ¿no? Que también, yo creo que mete eso en el análisis. Que además si mintió, porque la alcaldesa sí había puesto ya banderas ELA. Encima la había puesto, pero todavía estaba empezando el gobierno con vos, hasta que llegó vos y le dijo, no, pero ahora, ¿tú acabaste? Una cuestión, en nuestro caso, en ningún caso, defendemos la colocación en ningún espacio público, ni tampoco, mucho menos en un ayuntamiento o alguna administración pública, de ninguna bandera que no sea la institucional o la oficial. Vale, ¿tú quieres comentar algo más, Víctor? No, simplemente decir que más allá de la anécdota de la bandera y dónde se coloca, estamos hablando de la visibilización, que hoy es la bandera y mañana será otra cosa, lo que quiero decir. Y luego, la visibilización de un colectivo, me parece que es necesario, un colectivo, en este caso del LGTB, y habrá otros tantos que también en otros contextos y en otros momentos que también necesitarán ese apoyo de visibilización. Y por otro, no nos olvidemos del contexto y de todo lo que estamos hablando, no solo de la bandera, sino de las declaraciones lamentables comparando pues una orientación sexual con unas enfermedades. Yo creo que condenamos esas declaraciones, bueno, o al menos yo las condeno. Gracias, estoy de acuerdo contigo. Está claro, España tiene 8.132 municipios, creo que como mínimo 6.000 municipios están incumpliendo esa ley, para empezar. Segunda parte, las declaraciones no es que fueran nefastas, simplemente salió lo que uno piensa y esa señora piensa exactamente, o la han hecho cambiar de opinión porque en su día sí puso la bandera ELA. También cuántas instituciones vemos un día de azul por los niños autistas, una manera de visibilizar, de hacer, de solidarizarnos con todas esas familias, con todos esos niños autistas, y nos gusta y nos viene bien. La ponemos violeta por la violencia de género, iluminamos nuestros edificios públicos. ¿Por qué? Porque somos un país del siglo XXI y lo hacemos. Y no lo que es ilegal es no poner las banderas institucionales que toca, pero tú luego puedes poner las que quieras. Tienes que poner esas, lo que no las puedes quitar, esas para poner otras. No, eso yo lo entiendo. Por otro lado, ha sido tan obvio la sinrazón que tiene PP, vos, PP, pónganlo en el orden que quieran, para mí es el mismo partido, ambos, lo tengo clarísimo, que es un colectivo que viene de donde viene. Que fue incluso, si era gay, te metían en prisión en otros tiempos. Quieren volver a las mismas, solo que ahora empezamos con la anécdota de la bandera. Al día siguiente, pues ya, bueno, de hecho, el consejo, hoy estuvo oyendo las declaraciones del presidente de una de esas organizaciones y textualmente lo dijo, dice, y me pueden avalar el resto de las organizaciones, nos reunimos con el consejero, sabe lo vicepresidente además, y nos ha dicho, el dinero es mío, mando yo y a ustedes no les dejo ni un céntimo. Porque eres una organización y el dinero es mío. Mire, señor consejero, el dinero es de ustedes, de todos los valencianos, primero. Segundo punto, el dinero que va a esas organizaciones es para apoyos a la familia, porque hay niños con un montón de problemas y los padres sin recursos tienen que tirar de estas organizaciones que tienen psicólogos, abogados, terapeutas, para echarles una mano y no hacer todo este tránsito tan solo. Segunda parte, ¿qué quieren? Que vuelvan otra vez a los sitios de ambiente donde hasta hace pocos años estaban, porque para poderse verse y manifestar su afectividad o manifestar su encuentro y compartir, tenían que estar marginados en esos lugares de ambiente. ¿Queremos volverlos ahí? Lo mismo que no quieren el aborto, pues ahora tampoco queremos a los gays. Y la manera de es poco a poco, pero el día que nos demos cuenta que nos han dejado sin derecho, entonces no vengamos a reclamar. Porque esta gente está elegida ahí, porque hay mucha gente que piensa como yo. O por cambiar, porque bueno, estoy cansado de este, voy a votar al otro. La realidad es que los LGTBI de Valencia en este momento tienen un problemón de narices. Y así lo manifestaba el presidente de la asociación TESMA. Y lo peor de todo esto es que todo lo que cada vez que hablemos de un debate es porque nos quieren quitar derechos. Porque una bandera LGTBI representa a los valencianos LGTBI y una bandera azul a los autistas y una bandera violeta a la violencia de género. Y ya está. Y estamos acostumbrados. Y bueno, y a esos municipios, que esos miles de municipios, pues me imagino que donde gobierne PP y vos, les castigará, les denunciará y tendrán que irse de ese entorno y quitarlo digo todo. Digo aún más, otro acompañante. Pero más ilegal que todo eso es cuando hay manifestaciones frente a Ferraz o cualquier otro lugar y todos estos que quitan la bandera LGTB, porque es ilegal, se cuelgan la bandera con la aguilucho. Nay. Es que aún más, un acompañante más de esta alcaldesa en esta decisión,
la Constitución Española, signos del Estado, himno nacional, escudo y bandera. Una pregunta. ¿Por qué? Porque además es muy importante recalcar, y la gente lo tiene que saber, que has comparado, ¿no?, en estas comparaciones que han hecho aquí de quitar derechos, no sé qué, con la cuestión de la bandera, que no tiene ni que ver, has comparado la iluminación de los edificios con poner una bandera. Una bandera. No, no. Estamos hablando de la bandera del Estado, que es uno de los signos del Estado. Nadie te ha dicho que se quite. Estás hablando de que es igual una iluminación de un edificio que la colocación de una bandera. ¿Qué más da una cosa que la otra? No, no. Esto solamente lo defiende alguien que esté en contra directamente del Estado, como ha demostrado tu partido, que está en contra, evidentemente, de la Constitución, de cualquiera de sus manifestaciones, de la corona incluso, y de los signos que representan al Estado. Y en este caso, también entrando en esta cuestión acerca de la bandera. La misma Constitución que tú defiendes y que tú dices que somos todos anticonstitucionalistas, es la que toda tu gente, y ahí están todos los reportajes, sacan la bandera anticonstitucional, la pre de la Constitución, y se la ponen de fular, se la ponen de capa, se le hacen un moño y lo que les da la gana. Y está colgada en montones de lugares. Puedes ir a cualquier sede de mi partido político, de Vox, y vas a ver una bandera constitucional, obviamente, como no puede ser de otra manera. Yo no he estado en ninguna sede de Vox. Yo mismo tengo una en el coche, te la enseño si quieres. Mira, yo no he estado en ninguna sede de Vox, y a no ser que me den infarto de fuera y me metan dentro, no voy a estar en mi vida, eso lo tengo claro. Hablo de manifestaciones públicas que se han hecho en huelgas en demás sitios. De eso es de lo que yo hablo. Y en cuanto a las banderas, no hay una guerra de banderas. La bandera española, nadie... ¿Tú has dicho que la sustituyera? No. Nadie lo ha dicho. Es que no hemos dicho en ningún momento esas banderas tienen que estar y están. Es que ni se nos ocurre. Pero simplemente bueno, es un acompañamiento más. Pero, si te vas por las avenidas... No es un acompañamiento. Las banderas institucionales son una cosa y las banderas que nos podamos inventar sobre la marcha, sobre cualquier asunto, es otra bien distinta. No tiene el mismo valor una bandera oficial, una bandera institucional que representa a una comunidad autónoma, a un municipio o a un Estado. Has centrado el debate en la bandera, para no decir que estás contra de la... Porque era el debate es la bandera. El debate no es nos quita los derechos. Al colectivo LGTB. Bueno, pero tú te has salido para no opinar sobre... Para unas declaraciones de una alcaldesa... Espera, que no nos enteramos, espera, que no nos enteramos todos. El debate es algunas declaraciones de una alcaldesa en las que compara el hecho, miente, como bien decía Dora, porque miente respecto a la bandera sobre el ELA, creo recordar, y además sobre unas declaraciones en las que compara, o si no indirectamente, porque esa es la interpretación que haces tú. Evidentemente, la interpretación que hago yo, porque de las palabras que ella dice se deduce, y bueno, es que es así, o sea, es que no hay otra. Literalmente dijo, no, si no pongo banderas del ELA, del Alzheimer, del cáncer, y no tengo por qué poner las LTV. Pero es decir, está hablando que la bandera de la colectivo del enfermo tiene su bandera y querrán poner la bandera. No está hablando de comparación de enfermedades. Sí, sí. Está diciendo cualquier colectivo tiene su bandera. No, entonces, toda la bandera. No, menos todo. La de España. ¿Pero ¿no? por qué no dijo la del Fútbol Club Valencia, por ejemplo? ¿Por qué no dijo esa? Y así yo me quedo más tranquila porque digo, bueno. Pues entonces, dirían ustedes, están comparando una orientación sexual con un deporte. Con una enfermedad. Con un deporte. No, no, si hubiera entonces, dicho la de Fútbol Club Valencia, hubiera dicho, están comparando una orientación sexual con un deporte, Dios mío. No, me parece estupendo porque dentro del mundo del deporte hay personas LGTB. Eso lo veo es aceptable. Pero y que habrá solo personas con LGTB dentro de las personas que tengan enfermedad o tampoco. Bueno, perdona, tu compañero... Es que Guinar, no recuerdo el nombre, la verdad es que los de vos no me gusta aprendérmelo. Dijo, no pasa nada, con dijo que te sepas el mío me vale. Dijo textualmente, no, es que no se me queda. Dijo textualmente que, y cree firmemente en ello, que ser gay o lesbiana con terapia se cura en siglo XXI. Es que eso es de... Eso va de acuerdo a la bandera. Bueno, quien piensa en sí, no tenemos es eso. Ese problema en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque cuatro de nuestros candidatos de las listas que presentamos en las últimas elecciones eran abiertamente homosexuales y no pasa absolutamente nada. O sea que en mi partido eso se naturaliza como en cualquier, creo, entonces, otro partido. ¿Por qué están en contra de todos sus derechos? No existe ese problema, para nada. Ustedes confunden. Ustedes confunden la postura con respecto, por ejemplo, al matrimonio homosexual con quitar derechos. No, no. Una cosa es la postura con respecto a eso y otra cosa pero es con quitar si derechos. Pero si tu postura es estar contra el matrimonio, quitas un si derecho, ustedes ¿no? Ustedes son los primeros partidarios en un fomento de culturas contrarias a la nuestra que preguntas por la calle a cualquier persona de esas culturas y dicen que las personas homosexuales o son pecadoras o están enfermas.
Eso es lo primero que te dicen una persona de culturas contrarias a la nuestra, que ustedes además fomentan que vengan aquí. ¿Qué dices? Sí, sí. No conozco a nadie. De hecho, mira que conozco tanto ahora que dices que en tu pueblo que escuchas, que conoces, deberías conocer que últimamente están aumentando bastante además las agresiones homófobas por personas que no son precisamente de origen español. Ya nos vamos al racismo. No, para nada. Estoy hablando. Yo habías tardado. No. Ahora ya estamos mezclando nada. Una cosa con fácil, otra, ¿vale? Es muy fácil calificar a los demás cuando traen problemas sobre la mesa que genera el gobierno central del partido al que tú representas. Pero está si muy bien. Este debate no lo ha generado el gobierno central, lo ha generado una alcaldesa de Valencia que es del PP y está en pacto con vos, y que el consejero de vos ha dicho: como el dinero es mío, no le doy para que ustedes ayuden a nadie. Eso es lo que hemos dicho. Yo no me he metido con nada más. Bueno, pues ahora vamos a seguir metiéndonos con otras cosas, con los medios de comunicación. No, con los medios no, pero es que estos son palabras mayores, porque saben que Sumar ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley con las que pretende abrir el debate sobre la publicidad institucional en los medios y su regulación. Y aquí estamos en un medio de comunicación, pero queremos hablar de este tema. En principio, ¿a ti qué te parece, Víctor? Bueno, todos los contratos que las administraciones públicas hacen, sea con medios de comunicación o con quien sea, cuando haces una obra, cuando contratas un servicio, son públicos, ¿no? Y todos los ayuntamientos, cabildos, consejerías, gobierno central incluso, pues son públicos. De hecho, estos días veía algunos estudios sobre la cantidad de dinero que se daba a determinados grupos de comunicación. Hablamos de millones de euros a nivel nacional, campañas institucionales, de ministerios y demás, que se hace un trabajo periodístico a raíz de datos que son públicos. Es verdad que, más allá de que los datos sean públicos o que cueste más o menos ya entrar en el detalle de por qué campañas se hacen, yo, por ejemplo, veía casos de la Comunidad de Madrid, que determinadas campañas que hacían y que evidentemente pagaban a los medios de comunicación, ya luego habrá que ver pues, que el contenido de esas campañas, ¿no? Pero es verdad que es una cuestión que está ahí. La regulación, hombre, me sorprende, ¿no?, que Sumar ahora yo creo que quiere plantear un debate, pero forman parte del gobierno, ¿no? Yo creo que si formas parte del gobierno, plantéalo en el seno del gobierno y plantea pues, una cuestión seria, más allá de abrir un debate en abstracto, no sé con qué fin exactamente. Yo soy partidario de que el dinero público viene de todos nosotros, de todas las personas que pagamos impuestos y, por tanto, tiene que ser transparente, lo más transparente posible. Además, hoy en día, cuando se están viendo campañas, yo me atrevería a decir de desinformación en muchos medios de comunicación, de toda índole, sobre todo en medios de comunicación fundamentalmente online, cuando hay un dinero público detrás, yo creo que las personas tienen el derecho de saber de dónde salió, en qué cantidades y con qué fin, de manera mucho más transparente. Y además que respondan también, y habrá que ver cómo, no es fácil, a un cierto criterio objetivo, ¿no? Respecto a los datos que decía, y digo la Comunidad de Madrid porque es el que vi hace poco, ¿no?, algún reportaje periodístico, no por ninguna connotación política. Es verdad que sorprendía que determinados medios de comunicación con una influencia, digamos, más pequeña que otros, tuvieran cantidades muy importantes de dinero, y sobre todo cuando ya entras en análisis de la ideología de cada uno de esos medios, pues bueno, pues lo vas entendiendo más. Yo creo que la transparencia debe de ser así, debe de apostarse por la transparencia, y que todos tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero, nuestros dineros, los dineros, como decían antes, los políticos y las instituciones. Todos tenemos derecho a opinar, más ellos que son políticos y están en un medio de comunicación habitualmente. Pero yo decía, cuando les comentaba que íbamos a hablar de esto, le decía a Naim: tú eres un experto en la materia, tú eres un conocedor de los medios de comunicación y demás, porque Naim, saben que eres docente, de filósofo, y sí, ¿no? Hiciste filosofía, licenciado en filosofía. Y su tesis doctoral va de esto: el poder y los medios de comunicación. El poder y los medios de la comunicación. Si quieres me dices sí, tú el resto del título. Sí, la influencia filosófica de Michel Foucault y de Jacques Derrida. Derrida. Existe evidentemente un poder de fondo, como se ha instalado los medios de comunicación, como un poder más, ¿no?, de fondo dentro de nuestras sociedades, sobre todo de las sociedades, podríamos decir, más desarrolladas,
porque desde luego los medios de comunicación, desde que surgieron, ¿no? Hablamos incluso de la prensa escrita, aunque ya prácticamente esté en desuso, pero en los países menos desarrollados pues aún tiene pues su vigencia, ¿no? La prensa escrita, incluso la radio. Pero posteriormente, a medida que hemos ido avanzando, no solamente los medios que están presentes en la televisión, sino incluso con la puesta en marcha de Internet, ¿no? Con las redes sociales, más aún se ha esparcido el poder generar una noticia y que el resto la consuma, ¿no? Sin embargo, una noticia que muchas veces está filtrada por unos sesgos ideológicos. En este caso, las subvenciones que se aportan, incluido del gobierno de España, a mi juicio, creo que lo están poniendo en pantalla, podemos ver incluso el presupuesto destinado a la cadena SER, que aumenta incluso en 8 millones de euros de asignación del gobierno de España, que es casi el doble de la siguiente, ¿no? Es decir, existe una intención clara de cualquier gobierno, sea autonómico, sea municipal, sea en este caso nacional, como esta estadística que estamos viendo aquí, en la que se intenta crear no solamente un sesgo informativo, sino un sesgo también editorial. Se pretende que los medios de comunicación no sean independientes. Aquí he de decir un parón. No es el caso de Canal 10, no, aquí ni no. Es el caso del programa, porque estamos hablando no, aquí no, en cualquier momento, de cualquier cuestión, y nos podemos manifestar libremente. Yo nunca he tenido ninguna presión, ni de dirección, ni de los propietarios de la cadena, jamás, ni esto para hablar de lo que sea, ni esto, eso lo digo yo, de todo corazón. Ah, bueno, ustedes lo saben. Pero es como debería ser. Yo creo que un profesional que por vocación esté dedicado al periodismo, pues no debe seguir una línea editorial ideológica, menos aún política, porque uno puede tener una tendencia ideológica a un sitio o a otro, pero cuando uno tiene una vocación concreta, como es este caso, la de informar, uno tiene que intentar partir de la máxima objetividad posible, porque pretende informar de un hecho, ¿no? De un hecho sin sesgo, complejo, pero se puede hacer. Pero la cuestión es que se pretenda hacer, y en este caso no se pretende hacer. Voy más aún. Se habla, se ha puesto muy de moda hablar acerca de las fake news, ¿no? De las noticias falsas que fácilmente rulan, no solamente en redes sociales, sino que también se dan a conocer a través de los medios de comunicación convencionales. Porque incluso una televisión, una radio, una prensa escrita puede generar una noticia falsa, difundirla, y a los días generar una notita de prensa sencilla, una carta sencilla de que se han equivocado. Pero eso ya se ha difundido, esa noticia falsa ya se ha generado. Esa problemática de fondo, en los últimos estudios psicológicos, incluso filosóficos, se está llegando a las investigaciones de que nuestra psicología realmente no se cree las fake news. No se cree la fake news, sino que nosotros, algunos de nosotros, estamos predispuestos a creernos el embauque de otras personas. Si observamos esto con la tendencia del consumo de que se ha generado en los últimos años por parte de cada persona, ¿no? De los medios de comunicación, pues yo consumo lo que me parece. Entonces me meto en una plataforma como puede ser YouTube, por ejemplo, o sigo un canal de Telegram, ¿no? Y puedo consumir las noticias que a mí me apetece. Que a mí me apetecen. Es decir, yo me impongo el sesgo. Ya no es otro el que me lo impone. Ya la fake news no viene de fuera, sino que me la puedo crear incluso desde dentro. Me la creo yo. Y hay otra cuestión que quería traer aquí en relación a esto, que es un tema crucial para la influencia del poder en los medios de comunicación. Y es un concepto tan clave en la sociedad como es la confianza. La confianza. Muchas veces una empresa, ¿no? Tiene cualquier problema interno o externo, se da a conocer al público y tiene un problema de sus consumidores de confianza. Ya la gente no confía en la marca, ¿no? Ya la gente no confía en el producto X. Y entonces tienen que reinventarse y hacer una campaña de marketing porque han perdido la confianza. Y precisamente con toda esta tendencia de fake news y con toda esta tendencia de sesgo ideológico, lo que se está creando es una pérdida de confianza que existe en otros sectores.
existe, por ejemplo, la política. La gente no tiene confianza en los políticos, no cree en la política. Existe una pérdida de confianza. Pero también esa pérdida de confianza se está generando en los medios de comunicación. Las personas están empezando a desconfiar de los medios de comunicación convencionales. Y cuantos más grandes son esos medios, más desconfían. Porque la gente está tomando conciencia de que más dependen económicamente de un poder o de otro. Bueno, Dora. Yo, esto es una propuesta para debate y creo que es muy sana y se debe de hacer. ¿Por qué? Porque se debe actuar desde la igualdad, que es una palabra que a mí se me repite en todos los aspectos de mi vida. ¿Por qué digo desde la igualdad? Porque lo que no es justo es que siempre sean los mismos los que se lleven la tarta. Yo entiendo que desde las administraciones públicas tenemos que hacer contratos con carretera, con medio ambiente, vale, también con comunicación, porque tenemos que informar a la población y que llegue el mensaje de quien está gobernando en ese momento, indistintamente de la institución o partido que sea. Bien. Lo que no me parece justo es que todo vaya al mismo lado. Yo creo que debe de haber un debate y debe de llegar a todos. ¿Por qué? Porque el que más poderoso y tiene más facilidades de tirar adelante. Pero luego hay medios que son más pequeños, son estructuras más pequeñas, más familiares, o como la queramos llamar, que le cuesta un poco más. Y a ese no le vendría mal. Pongo ejemplo. Curiosamente, los medios digitales es un disparate el seguimiento que tiene, por ejemplo, Canarias Ahora, radicado en Las Palmas. ¿Por qué? Porque es un partido que dice, es un periódico digital, un comunicador que dice lo que realmente piensa. Te puede gustar o no, pero da para todos los lados. Luego te vienes al sur, te encuentras Digital del Sur, que empezó un señor solo, al final ya es una empresa, y funciona también. ¿Por qué? Porque él comunica lo que le manda a todo el mundo. Bien, yo creo que esos medios necesitan también apoyo. Todo no tiene que ir a los grandes medios de comunicación. Pero de la misma manera que digo eso, yo entiendo que las que deben de ser diferentes son los medios públicos, porque eso ya están mantenidos con fondos públicos de todos nosotros. Pues el que le sobre, lo que usted tiene que hacer, señor político, es mirar por este canal, por o el 4, el 6, el 8, el Lanzarote, el Lancelot, los que sea, Gran Canaria, da igual. Pero también eche una mano, porque sabe una cosa. Primero, hace que la gente se plantee más opiniones, le da esa oportunidad a todas las personas. Segundo, es una empresa que está y es una manera de que tire adelante y siga gestionando la comunicación. Por lo tanto, creo que el debate es bueno, es sano, veremos dónde se llega. Y este debate no vino ahora así, sin más ni más, vino por los escándalos que se han producido en la Comunidad de Madrid, donde curiosamente un digital que dirige el señor Inda recibe una subvención y todavía no estaba dado en alta ni en Hacienda. Imagínate cómo funciona esto. Cuando resulta que hay otro medio que lo dirige un señor Maruenda, que inventa un premio con la Quirón y le dan el premio a la presidenta. Pero claro, es que ese premio resulta que ya le había dado dinero a Quirón, le había dado a Maruenda. Entonces crea ahí unos conflictos y unas relaciones bastante oscuras, o por lo menos dudosas. Yo no digo que delictiva. Por lo tanto, yo creo que este debate tiene que haberlo, porque una sociedad informada e informada es una sociedad que no nos engaña a nadie y decidimos mejor. Y en cuanto a lo que él hablaba de que hay gente que... Pero vamos a ver, son empresas privadas. Yo no permito o no me gusta que los medios de comunicación públicos sean sectarios y de acuerdo al que gobierne en ese momento. Eso me parece insostenible y abochornoso. Tienen que ser profesionales abiertos, imparciales. De la misma manera que digo que las empresas privadas pueden tener la ideología que les dé la gana, que para eso se mantienen. Y pueden tener el formato que quieran, pueden tener los programas que quieran porque se los paga. Solo falta que yo quiera ser panadera y como a mí me sientan mal el pan de trigo, pues no haga pan de trigo, no, yo tendré que vender. ¿Vale? Así que diferenciemos. Y lo único que pido es que si este debate se genera, sea para igualar a todos los medios y que entren todos en las mismas contratos que hacen las administraciones públicas. Sí, bueno, vale, ya tenemos que acabar, Víctor, rapidito, ¿sí? Pues, es verdad que hay que tener en cuenta una cosa, que yo entiendo que cuando haces una campaña de comunicación tú también buscas la mayor difusión posible, de ahí que los medios que salían en esa clasificación también son los medios más vistos, leídos o escuchados de España, y eso es verdad. También es verdad, y otro matiz, yo creo que la gente no es tonta, la gente sabe cuando lees un medio de comunicación en general, pues un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y muchas veces es verdad que también buscamos aquello que refuerza aquello que pensamos, más que informarnos directamente y comparar. Yo creo que pocos somos los que veamos, bueno, yo estudié periodismo y uno a veces tiene el tiempo de comparar radio y medios leídos, pero mucha gente no tiene ese tiempo y al final acabas leyendo lo que te confirma
tus pensamientos. Y eso me había olvidado lo de periodismo. Dije lo de la tesis doctoral, pero yo lo tuyo no lo había comentado. Es su tema. Por supuesto, es su tema. Los medios siempre están en crisis. Es una cuestión que siempre se ha hablado desde, desde los principios de la historia del periodismo. El periodismo siempre está en crisis y siempre lo va a estar. Pero bueno, es una forma también de reinventarse. Ahora con las redes sociales más. Pero bueno. Bueno, pues tenemos casi que finalizar. Tengo una curiosidad, Víctor, por ver cuál es tu rastrilloso y tu piropo, que te dije, no sé si es rastrilloso o piropo, no lo sé, pues ahora tú me lo dices, vale, porque tenemos tiempo para eso. Comenzamos el programa hablando del fraile, de la no fiesta, de la fiesta que no se va a celebrar en el fraile, y decía que acaba de llamar al concejal de fiestas de Arona, a ver si nos podía arrojar un poquito de luz en el asunto, pero recibo un mensaje de la responsable de prensa en la que me dice: hola, ¿qué tal? Me ha dicho el concejal de fiesta que ha solicitado una entrevista, el concejal no va a realizar más declaraciones, disculpa, para cualquier cosa. Bueno, pues eso, pues ya queda así la cosa, ya nos iremos enterando. Rastrillazo y piropo, vamos. Bueno, lo voy a convertir en piropo porque, claro, si vale. Y veía precisamente la noticia de hablando del fraile sobre las fiestas y este problema. En Arico no hemos tenido ese problema, afortunadamente, ni nada que se le parezca, pero sí es verdad que quiero darle un piropo en general a todas las comisiones de fiestas del municipio de Arico, y me explico por qué. Y cuando acabe me entenderán por qué dudaba en que podía hacer un rastrillazo al ayuntamiento. Bueno, durante toda la historia del municipio de Arico de estos últimos años, evidentemente el área de fiestas siempre colaboraba, ayudaba y ponía unos recursos económicos muy importantes con todas las comisiones de fiestas. En esta legislatura se prometió por parte del gobierno una serie de subvenciones de hasta 5.000 euros a distintas comisiones, a todas, de hecho, a todas las comisiones de fiestas, en una visión un poco, bueno, curiosa de la igualdad, más que nada porque hay fiestas que son de un día, siempre lo han sido, otras que son de hasta dos semanas. Pero claro, los retrasos administrativos en la aprobación del presupuesto constantes, entraba en vigor hace poco más de 15 días, han hecho que ya se han celebrado más de 6 fiestas y no ha habido ni un solo euro de momento para esas personas, para esas comisiones, muchas de ellas en precario, en varios pequeños, con muy pocos recursos, que han tenido que arrancar. Desde hace un año se les dijo que se iba a dar el dinero como apoyo, no se les ha dado. Entonces mi piropo va para el trabajo incansable de muchísimas comisiones de fiestas que no han recibido ese dinero, para otras que están ya trabajando en su fiesta a expensas de si llegará, de si no llegará, y de que evidentemente una fiesta que a lo mejor te cuesta 3.000 euros, contar o no con 5.000 euros supone una tensión importante. Así que ese piropo para todas las comisiones de fiestas de Arico, que lo están haciendo muy bien, con esa incertidumbre debido a la mala gestión del ayuntamiento. Por eso decía que si era piropo o rastrillo, prefiero darle el piropo a las comisiones antes que un rastrillazo más al ayuntamiento de Arico. Vale, perfecto. Y así quedamos. Y así quedamos. No tienes más rastrillazo. Bueno, sí, bueno, el rastrillazo tengo, pero bueno, claro, no sé si lo... Sí puedes, claro, el rastrillazo venía al ayuntamiento porque precisamente se cumplía un año de la gestión de la varita mágica, que nos dicen algunos, ¿no? De todo lo que venía a solucionarse en el municipio. Hablaba antes del presupuesto, un presupuesto con esa subida de sueldo desmesurada que ya habíamos comentado en anteriores ocasiones. El sargazo que sigue en la playa de la Punta después de 3 meses que no se ha solucionado por parte del ayuntamiento. Unas obras de emergencia de más de 300.000 euros en nuestra costa, con unos expedientes, vamos a decir, cuanto menos dudosos, estamos sobre eso, porque nos preocupa muchísimo, y seguimos después de un año sin saber nada de la plaza, sin saber nada de... Esta semana hablábamos del nuevo colegio, del nuevo centro de salud de la costa, que no hemos visto avances, es decir, un año de parálisis en Arico con ese pacto antinatura PSOE Partido Popular. A ver si alguien se da cuenta de que la gestión en Arico está siendo nefasta. Muy bien, gracias, Víctor. Nain, tenemos, ¿no? Sí, tenemos, por supuesto. Voy primero con el rastrillazo. Bueno, pues mi rastrillazo para, con el tema que hemos hablado antes, para todos los medios de comunicación que no difunden una información real y una información veraz. Muchas veces lo vivimos en carnes propias, muchas veces lo vemos de cara a otro, pero el rastrillazo en primer lugar quería dedicarlo a los medios de comunicación que no son plurales, que no buscan escuchar a los demás y que mucho menos buscan difundir la información real y por lo menos generar debate, ¿no? Sino que buscan simplemente una visión sesgada. Mi rastrillazo para ellos. Vale. ¿Y el piropo? Pues el piropo, siendo el último programa de esta temporada, mi piropo va a ir
para toda la familia que conforma Canal 10. Ah, qué bueno, gracias. Y para todos los que han compartido también en la tertulia, pues estos ratitos de debate, ¿no? Para todos los tertulianos. En este caso, cuando hablo de la familia de Canal 10, evidentemente mi felicitación y mi piropo va incluso hasta para la medium que está por la noche, incluso para realización que está por detrás, para su director, para Sandro Pérvola, también para la familia que conforma detrás de cámara, pero no solamente los técnicos y demás, sino incluso las personas que ven Canal 10, ¿no? Las personas que están en su casa o incluso posteriormente en YouTube, que sé que es mucha y consume cada uno de los programas, el que más le guste, o todos, del Canal 10, pues mi piropo pues, para todos ellos, para todos nosotros. Qué bonito para todos ¿sí? nosotros, pues chicos, chicas, compañeros nuestros de Canal 10, aquí está el piropo, yo lo recibo en nombre de los que somos aquí, de la tele, muchísimas gracias, y aquí ya somos todos, ¿no? Lo que tú dices, los tertuleados, los que nos siguen, gracias que nos ven un montón, semos un montón los que nos ven, como dice el otro, semos un montón. Gracias, Nay. Bueno, yo que ya que terminamos con comunicación, mis rastrillazos y mis piropos van gracias a los medios de comunicación por darme la oportunidad de tenerlos. El Diario de Avisos publicó que, dada la situación de la migración que había, y descubre que en Santa Úrsula hay un espacio habilitado con todos los recursos para acoger a 100 migrantes, a 100 menas. Curiosamente, de una ONG a la que el gobierno de Canarias aprobó hace unos días 7 millones de euros para esa gestión. Eso hablo del medio de comunicación porque lo demostró todo. Curiosamente, eso sale hoy un día en el medio de comunicación, se repite al siguiente, al cuarto día recogen todos los bártulos y desaparece ese espacio para acoger. Yo me pregunto, ¿dónde está el dinero? Porque no fueron. Luego el alcalde de Santa Úrsula dice que es que él tenía un informe negativo, pero viene el director general y dice que no, que él sí tiene el informe, pero nadie lo ha visto. Y la directora, la consejera responsable de dicho recurso, no sabía, se enteró por el periódico de que eso estaba. Textual, apareció, yo me remito a los medios de comunicación. Y siguiendo con los medios de comunicación, les deseo, esto ya en plan piropo, ¿no? Que disfruten mucho, mucho, mucho todos aquellos que tienen la oportunidad de vivir el orgullo. A mí queda apenas este año porque yo soy de las que va el orgullo. Como seguimos con los medios de comunicación, mi más sentido pésame a Santi Negrín, de verdad, porque en comunicación. Sí, así vamos a acabar el programa, pues me alegra de que lo hayas dicho. De verdad. Y Santi Negrín, periodista de la SER, pues, de Radio Club, director de Radio Televisión Canaria. Y muy joven además, y no es justo. Y bueno, 50 años. Yo tengo una anécdota con él muy buena, que fue llegando a Radio Club, tuve un tropezón, yo no sabía quién era, yo no lo había visto en mi vida, seguí para arriba, cuando llego me entrevista, digo, está bien. Era él. Yo ya soy fatal, yo soy muy torpe. Y otra, creo que es motivo, no tiene nada que ver con esto, también te enteras por los medios, que creo que es un motivo como comunidad autónoma, creo que es un motivo muy, muy bueno porque podemos llegar a muchos espacios, realmente a todo el mundo, y es que Gran Canaria va a ser sede en 2030 del mundo, sede del fútbol del mundo, del Mundial de 2030. Pues como sede del Mundial 2030 creo que debemos de felicitarnos todos porque la repercusión que pueda tener va a ser estupenda. Ojalá también nos fuera a Tenerife, pero bueno, Paulino, espera un fisco a ver si nos toca algo. Muy bien, pues con ese piropo acabamos. Nay, muchísimas gracias. Disfruta de unas merecidas vacaciones en este verano. Espero verte a la vuelta. Por supuesto que me verás a la vuelta. Espero verles también a todos. Muchísimas gracias por toda esta temporada de todos los programas, como he dicho. Y disfruten muchísimo todos del verano, que se lo merecen. Haciendo también programas, trabajando seguramente sí. Que también, pero bueno, todos aflojamos por lo menos, aunque sigamos trabajando el ritmo en verano y nos lo merecemos. Muy bien, pues que disfrutes y a recargar pilas. Gracias, Nadine, por todo. A ustedes. Víctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y la verdad que un placer compartir esta temporada, mi primera temporada aquí compartiendo con todos ustedes y espero vernos a la vuelta, desde luego. Así que feliz verano también a todos los que nos ven. Y a los compañeros de Canal 10. Muchas gracias, Víctor. Pues ahora yo que te digo, te vas por aquí, para allá, y yo seguro que no va a parar la pata. No. Este verano. Por primera vez en mi vida la paré 5 semanas. Cuando tuviste por obligación. Y yo siempre lo tenía claro y ahí me prometí a mí misma
que el pie, cuando me manden a parar, porque no me da más remedio, mientras tanto no lo pienso parar, porque no me voy a llevar a otra cosa de esta vida, y me llevo momentos como este y como todos los que he vivido en esta temporada, y como Naín, como él, a todos. Y cuando digo a todos, me refiero a todos los que hacen posible que esto salga cada día en la antena, a todos los que hacen posible que me permitan dar mi opinión, de, que es la que tengo, y que aún estoy esperando que alguien me diga: Dora, no digas esto, Dora, vete por ahí, porque es que mi problema es que no me dicen absolutamente nada. No puedo. Y luego, no ¿sabes puede, lo bueno de esto? Dora, que termina. ¿Sabes por qué no se puede eso? Porque es que yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo te voy a decir yo, Dora? No, no, pero ni tú ni nadie. Claro, yo no tengo esa presión de decirme: Cari, vete por aquí, no vayas por aquí. No, para nada. Este tema es algo que jamás. Brutal. Entonces, y los tiempos, no lo puedes transmitir, los tiempos que nos das y todo. Luego, ¿cómo nos reciben cada día los compañeros de realización? Maravilloso. Becados, trabajadores, da igual. Y bueno, no solo eso, sino lo más importante para mí, esta temporada me llevo grandes afectos y tú lo sabes. Sí, hemos construido una historia bonita y la verdad, oye, que no vamos al orgullo, ni mucho menos. Historia afectiva. Y luego hay otra cosa que yo valoro muchísimo: ¿a cuánta gente hemos conocido aquí? Un montón. Es que esto, yo estaré eternamente agradecida por la oportunidad de las personas con las que me he rodeado y compartido, aunque estemos diametralmente opuestos, que eso enriquece mucho. Eso enriquece, y la más beneficiada de que estén tan opuesto, entonces, yo creo que soy yo. Yo, porque estoy aquí, pero todos los que nos ven, sí, saben lo que enriquece estar escuchando, que tienen una opinión, que tienen otra. Y nada, yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos, palabras de agradecimiento. Son unos máquinas, siempre lo digo. Los mejores tertulianos que existen, que están aquí en esta mesa. No te lo digo en serio, que están súper preparados. A mí me parecen muy buenas personas, la verdad, aunque tengan esas opiniones diametralmente opuestas, porque yo no puedo coincidir con Naín en un montón de cosas, con él, con lo que sea, pero la verdad que esa cosa de buenas personas y de humildes y de cercanos, oh, eso yo solo tengo palabras de agradecimiento, así que muchísimas gracias. Gracias, feliz verano, gracias, gracias, un placer. Bueno, pues en nombre de mis compañeros, gracias a todos ustedes también por habernos seguido en este programa, que como decían ahí, pues a veces en directo, a veces se ve cuando ponen una repetición, a veces se ve en el YouTube, pero sea como sea, lo ve un montón de gente, que es lo que queremos, ¿verdad? Escuchar opiniones diferentes, diferentes argumentos, para nosotros sacar nuestras propias conclusiones de las cosas, ¿no? Bueno, pues nos vamos, nos echan de la parrilla, nos echan de la parrilla, pero bueno, momentáneamente, solo durante el verano. Yo espero volver a verlos, no ya en este programa, sino que comenzamos con una programación de veranito, así como decía antes Naín, pues más fresquita, una entrevistita, unas cositas que vamos a hacer desde el lago Martianes en el puerto de la Cruz, y vamos a estar en antena ya, ¡tum!, la próxima semana. Así que ahí yo les sigo viendo, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, chao.